Nosotros vamos a dejar las tensiones a un lado porque es momento de pensar en nuestros amigos del volante, en nuestros queridos taxistas que siempre están enganchadísimos de la señal de Exitosa porque llegó la hora del bitute. En Exitosa presentamos... La hora del bitute. Nos vamos a ir rápidamente con nuestra convocatoria porque empezó la hora que nuestros amigos del volante están esperando, tienen hambre, es la 1:14, así que nuestros queridos amigos están invitadísimos, estamos en la Victoria, ojo para todos los que están en la Victoria, estamos en la cevichería Don Alejo y estamos en Avenida Canadá 1277. Avenida Canadá 1277, ¿dónde es esto? Es más o menos en el cruce de Nicolás Arriola con Avenida Canadá. Nos vamos a ir rápidamente con Evelyn Guaire para que ella nos dé las indicaciones exactas. Evelyn, adelante, por favor, buenas tardes. Karina, buenas tardes. Información en vivo desde La Victoria y hemos llegado hoy en esta secuencia para los taxistas, su secuencia favorita, la hora del bitute. Y estamos acá en la cevichería Don Alejo, donde cuadra 12 de la avenida Canadá, donde por supuesto van a poder las personas y no solo los taxistas disfrutar de estos maravillosos platos marinos. Además, por supuesto, aprovechando que pese a que ya las temperaturas han bajado un poco, todavía estamos con el calor encima, entonces por ejemplo podemos degustar de un rico ceviche, de un trío marino, y si de pronto la temperatura baja alrededor de las 4 de la tarde, ¿por qué no? Podemos venir por un pescadito frito y calentarnos un poco. Estos platos y más vamos a poder encontrarlos acá en la cevichería Don Alejo, con quien precisamente estamos, con Don Alejo, para que nos comente un poco más acerca de estos platos que vemos hoy en mesa. Bienvenido a Exitosa. Claro que sí, muy buenas tardes, televidentes todos. Ya me conocen, creo, no es la primera vez que estoy con Exitosa. Gracias a Exitosa por visitarnos y por hacer este enlace, ¿no? Mira, estamos aquí en la Avenida Canadá, 1277, La Victoria. Y nuestra especialidad es el pescado sin marisco, ¿no? Como ven, tenemos pescado frito, ceviche, trío marino. Precisamente, los pescados fritos, acá hay tres tipos de pescado y a lo lejos parecen iguales, pero ojo, Karina, no lo son y por supuesto tampoco los sabores son iguales. Coméntenos un poquito qué pescado es este, por favor. Claro que sí, mira, el de aquí es una chita frita, parecido a un lenguado, pero es una chita frita. Y da excelente, es una chita frita que puede salir en frito o en sudado también. ¿Ok? Este de acá, a ver. Este es una cabría frita. También es muy bueno en sudado y en frito. ¿Ya? Y acá vemos otro que incluso es un poquito más ancho. Claro, este es el lenguado, el famoso lenguado. Carne blanca, blanquecita, suave. Es muy rico. Y acá tenemos el trambollo, el sudado trambollo. Entonces trabajamos con cuatro tipos de pescados: lenguado, chita, cabría y trambollo. Esos platos son, además, por supuesto, de los clásicos, como es el ceviche, el trío marino, también la causita rellena. Y ahora, Karina, hay un anuncio importante que hacer, porque Don Alejo nos tiene una sorpresa, porque a veces el local queda chico, por supuesto, sobre todo, de pronto, si es fin de semana, hay colita afuera. Pero ahora hay una sorpresa para todos los comensales. Don Alejo, coméntenos, por favor, de qué se trata esta noticia nueva. Claro que sí, la noticia es de que pronto voy a inaugurar un local en La Molina. Este 13 de abril estoy inaugurando el segundo Don Alejo en La Molina, que queda en Girón Bambús 409, urbanización Sirius La Molina, cerquita a Plaza Center La Molina. Bien, entonces ya está hecha la invitación. El próximo sábado 13 de abril, nueva inauguración de la cevichería Don Alejo en La Molina. Y ahora sí, vamos a continuar, por supuesto, con lo que quieren nuestros amigos taxistas. Y es, pues, recibir este rico almuerzo, este rico menú, que hoy consiste en realidad en unos platillos muy cargados, Don Alejo. A ver si Percy nos apoya, porque esta bolsita pesa.
¿Y qué contiene, Karina? Te comentamos, contiene dúo marino, también tiene, por supuesto, de acompañamiento, su chicha morada, una botellita de chicha morada, y además, ¿qué más contiene, don Alejo? Ceviche de pescado, chaufa de pescado y su leche de tigre. Ajá. Y su leche de tigre, así que está muy taipa este menú, este almuerzo para hoy, para los primeros 20 taxistas que lleguen acá a la cevichería Don Alejo, donde repetimos la ubicación, cuadra 12 de la avenida Canadá en La Victoria, como referencia a una cuadra del cruce de la avenida Nicolás Arriola y la avenida Canadá, ahí exactamente estamos ubicados. En el exterior hay dos móviles de Exitosa y acá entonces los vamos a esperar junto a don Alejo y por supuesto a estos platos, además que si es que por ahí están con la familia, ¿por qué no venir a banquetearse de todo lo que hay acá en esta cevichería? Con esta información, Karina, entonces regresamos a estudios y ya saben, los primeros 20 taxistas que lleguen a la cuadra 12 de la avenida Canadá en La Victoria van a poder llevarse su menú marino. Contigo en estudios. Muchas gracias. Entonces, todos nuestros amigos del volante están invitadísimos para que lleguen hasta la dirección dada. Se los voy a decir, están en Avenida Canadá 1277 para que reciban el agradecimiento de Exitosa en esta hora del Bitute.